con nosotros y vamos a ir a ayudarle a ustedes, porque ustedes supuestamente dijeron de que había leña, ¿va? Entonces, ¿cómo sí, porque lo que pasa es que acá la dejamos. Vamos, patojos. Ay, pues, ay, como llevamos toda la gente, no cabía la leña. Ah, no cabía, pues. Que fuera encima sí, la cierto, leña, lastima. Es muy cierto, es muy cierto. Entonces, ni modo, tengo que echar otro. A ver si nos dan permiso también para entrar también, porque uno no va a entrar solo. Solo para solo, jalarla, ¿sí? ¿Ah? Solo para jalarla. Sí, porque uno... Y a veces lo voy a dejar sacar la Ingrid también, porque en su casa está la leña. A ver, ¿sí? Permiso. Buenas. Le voy a poner brasier, la mujer tiene uno para la cara. Pero no ha dicho nada. Ya se pone. Hijo de puches, se va a malear. Nosotros venimos a cada hora a ayudarle a aquello, dijo uno ahí. Está bueno, mira ahí, está aquel ya partiendo la leña. ¿La va a partir, pues, Pedro? Me dijeron que así le iban a echar. Así hicimos una de la vez pasada, dice. Y hace bien un bien rato. Sí, bien yo, bien y por eso ya que venimos. ¿Aquí se iba a venir a vivir Juanito, pues? Ajá. Aquí se iba a venir. Sí, aquí iban a estar, mire. Yo pensaba que hasta allá era, ve. Yo conozco hasta allá, ve. Ah, no, aquí. Yo iba a vender pescado hasta allá, ve, hasta el rincón. Cuando vendía. Ajá. Ah. Ahí ve, en esa casa. Pero no tiene agua. No, era aquel pozo de allá, ve. Imagínate, está lejos. No, aquí no hay agua. Está no hay lejos agua. El agua. No. La gran solo o sea que solo es nomás de pura madera. ¿Y qué iba a venir ese Juanito aquí? Eso es lo que ellos se pusieron a pensar. Ni agua tiene la Ingrid, entonces. O sea, no es mío el pozo, pero igual yo les dije que ahí podían agarrar, porque sí, el agua esa del pozo me lo ofreció el señor, el dueño del pozo. Por eso es que yo les dije que si querían les prestaba la casa yo. Ajá, y dijeron ellos que estaba bien, pero ya a la hora pues se decidieron regresar para allá, pues allá ellos, ¿verdad? Ellos son los que mandan. Pues sí. Pero sí, aquí les escucho, pero ¿cómo iban a decir que aquí iban a quedar y todo tienen a la mano allá? Dijo uno, no es para ofender a nadie, dijo uno, porque ellos ya se pusieron a pensar en eso, de decir, me voy a ir. Pero como digo yo siempre, o sea, nadie le dijo, váyanse. No, ¿verdad? Ellos tomaron sus decisiones y como digo yo siempre, ¿verdad? Yo hablo siempre como con forma de ser, dijo uno, porque sea con hombre, con mujer, dijo uno, yo soy así. Y aunque mucha la gente dicen, ah, que levanta la mano. No, hombre, si cualquiera levanta la mano así, muchos dicen, trucha, solo así hace. Así. Yo no soy títere tampoco, ¿verdad? Es que pero no igual se le entiende. Ajá, porque dicen que no se le entiende. Les puedo explicar en otra forma. ¿Sí? Pues sí. Sí. Porque lógicamente no entienden lo que uno les dice, pero yo lo que estoy diciendo es esto. Ni un momento les dijo ellos, váyanse. Y ahora van a venir aquí y no hay agua. Y ellos tienen todo ya, no sé, no es para venir a ofenderlo a ella, ¿verdad? Sí, porque la verdad es uno lo que está hablando, ¿verdad? ¿O no es así? ¿O qué me dice usted? Pero el pozo debía estar aquí, no está allá. Por eso está allá, porque no es mío, por eso está allá. Tuviera yo pozo, aquí estuviera, es obvio que aquí estuviera. Pues sí, pero como no es mío, ley. Ajá, igual, ¿verdad? Se quisieron venir para acá por los problemas que ellos tuvieron. Que eso no es culpa mía también. Ellos saben cómo viven, pues sí. O sea que de acá a ese lugar, disculpe la pregunta, dijo uno, a veces hasta la palabra ofende, dijo uno, pero disculpe la pregunta. O sea que de acá de ustedes entonces, ¿no? ¿Cómo así? Usted de la casa entonces todo. Pues sí, eso es mío. Vaya, entonces, ¿por qué no han hecho un pozo, pues? Ah, pues. Digo yo, pues disculpe, ahí sí que como dijo Kel, yo estoy hablando. Sí, no lo he hecho porque no he tenido cómo hacerlo. Si yo tuviera, pues ya lo tuviera aquí en mi terreno, pues, aquí en mi casa. Pero como todavía no lo he hecho, pero sí se va a hacer, pero más adelantito, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Yo igual solo les quise echar la mano a ellos también, pues. Y ahí sí que cuando uno tiene problemas, yo, aunque sea como un rinconcito, yo, tal pero vez, está uno estable, no está ahí peleando. Tal vez dije yo, se va a molestar la Ingrid que nosotros venimos acá en su y casa. Y yo estoy peleando con ellos y ellos se decidieron venir hasta aquí porque ellos son. Yo ni un momento estoy peleando pues con sí ellos. Ni un momento estoy anegando sus aguas. Pero ya ve que ellos dicen otra cosa. Porque ellos están diciendo que no han estado. ¿Qué dije? ¿Qué dijo una vez yo? ¿Qué ya dije luego una vez ellos yo? Dicen otra cosa. Vaya, no hay a quien vaya entender. Óigame, lo voy a decir yo algo. ¿Qué les dije yo la otra vez a ustedes? Ustedes son como el camaleón, les dije yo, ¿sí o no? En un lado es un color, en el otro lado es otro color, les dije yo. Quizás ellos son así. Digo yo, pues no sé. Tampoco voy a decir así son, no. No, ¿verdad? Porque luego en la casa dicen una cosa, y luego acá dicen otra cosa, dijo uno, porque uno no sabe, no anda detrás de la persona, dijo uno, y la verdad es que ahí sí que ellos sabrán, dijo uno, qué es lo que están diciendo, porque la verdad es que nosotros
Lo máximo, dijo. Sí, hombre, eso sí es cierto. Pero ya van a cargar toda la leña, ¿ves? Ya. Ya va el tío también a ayudarle ahí. Cuidado, tío. Pesa, va. Le voy a ayudar ahí un poquito. Deben ahí. A la carrera 80, porque entró hasta adentro. O sea, que anda juzgando allá, que dice ahí no. Ahí no, ¿qué? Vaya a ver. Juanito, o sea, ¿por qué se decidió venir hasta aquí también, pues? Como yo no quiero venir hasta aquí. No está bueno aquí, Chenta. El terreno está bueno, la casa está bien, pero no hay agua. Mire el pozo, el lugar que ya lo hicieron, lo hubieran hecho aquí. No, es que aquel no es de ella. Es que no. Aquel es de la iglesia. Puchica, que no me quiere que le hable, que no entiende. No, ella no tiene acá. El pozo no es mío, pues, por eso no está acá. Sí, no, por eso le estaba diciendo, di yo, y pues, de que yo estaba hablando lo que es. Aquí tenían el pozo, dije yo, ¿verdad? Eso es lo que yo hablé, dije yo. ¿Por qué no hicieron un pozo? Le dije yo a ella. Y luego dijo no ella, hay pues todavía. Es que ya se les explicó, Luchi, pero no entienden. Ya le dije que el pozo no es mío, por eso está allá. Pues no, sí. no es que yo no entiendo, yo comprendo, está bien, exacto, está bien, tiene toda la razón, dijo uno, pero yo comprendo también, solo se le está diciendo, ¿verdad? Tampoco va a venir uno a dialogarse de una vez, está así, pasado de una vez, no, tampoco, ¿verdad? Ajá. Pues sí, ¿qué anda buscando entonces? Yo miro que se queda viendo la chenta la casa. Ay, no, tan solo aquí, potrero al otro lado, da miedo ahí. Pero si allá sí como tú igual está, potrero ahí para atrás. ¿Qué decían? Mira, perdón, la capital. No, para el otro lado hay vecinos también. ¿Será que de la capital viene ella? Por eso se admira. No, soy de la capital. Vaya, ¿no? Entonces, de aquí es lo mismo. Si en su casa igual está y no se mueve la misma aldea, pues. A la cara. Ni que la capital viniera para que venga ahí a admirar, que mira potreros. Yo no vengo a juzgar, solo vengo a ver que Juanito iba a agarrar para acá. A ver dónde iba a estar su patojo. Sí, dónde iba a estar. Yo no vengo a juzgar. ¿Para qué voy a juzgar? Lo que ellos se pusieron a pensar era que no había traste, no había polletón. Pero se hizo ese polletón de ahí, ¿ve? Mi chamarra. ¿Cuál polletón? ¿Ese, ve? Oh. ¿Quién es polletón? ¿Para usted? ¿Ese polletón, mire usted? Ese polletón. Ajá. ¿Qué está feo? ¿O no sirve? Pues, para mí está bien, está bien, exacto. Ahí. Por eso, pero si pero ya ve la Ingrid, qué buena gente, Dios lo... Pues sí, sí, va a poner lámina y echar tierra para que no se quemaran los bloques. Igual también solo iban a hacer uno de encima, ¿verdad? Yo por buena gente, pues igual le dije yo a él, ¿verdad? Que les prestáramos acá. Y me dijo él que estaba bien. Igual ahí entre todos ¿ve? Hicieron el polletón. Sí, don Rudy ajá. Ayudó ahí. El bloc nuevo van a quemar. Y agua sí los ofrecí, porque igual esa manguera, ve, solo se pone otro pedazo y por llega. Ahí está, ve, y llega hasta aquí, ve, llega a la tubería, se pasa por el balcón ese, ve, y llega a la pila y donde está la pila. O sea, más que todo, ella dice que nosotros venimos a juzgarla, más que todo, eso está así diciendo. Así está diciendo. Uh-huh. Pues sí, como se quedan viendo para allá atrás y se quedan viendo pues por para eso, adentro. Pero estamos viendo cómo pues está sí. El espacio, dijo uno, pero al fin de cabo. Espacio hay suficiente, mira. No, hombre, cómo está el espacio, le estoy diciendo, yo no le estoy diciendo otra cosa también, va, y ahí pues sí que. La gente nunca había venido aquí, va. Primera ha vez. Pasado. Ha pasado. No le estoy diciendo. Este patojo aquí no le estoy. Aquí pasaba vendiendo pescado, me iba en ese camino para sí, allá. Pero no había entrado acá. Aquí había un corral. Sí. Antes había un corral aquí. ¿Entró no sé, entonces? ¿Ah? ¿Entró acá? Pasaba ahí enfrente, ve. Y no. Había ganado aquí en pero usted porque... no sabía que esta casa de acá era de la Ingrid. No. Más que no. No. Ah, la dan pues. Pero mire casona la que se tiene. Sí, gracias a Dios. Sí, mire. Ay, ya Dios. Porque tampoco porque va, tal vez va a pensar ella que nosotros venimos a jugar. No, tampoco, ¿verdad? De que Dios vamos a venir a juzgar, va. No es y jugar, yo, a juzgar, digo. Yo solo veo, dijo uno, como el detalle, dijo uno. Y luego ella dice, ¿por qué tanto miran? Dice, que por qué tanto miran, pues. No es por eso de que uno va a andar juzgando, dijo uno, no, solo estoy viendo cómo está el espacio, pues, y lógicamente, pues sí. Ajá. Sí, no es cierto. Porque uno está anda ahí. Eso es lo que yo digo, ¿verdad?
Pues sí, ya váyanse mejor, ¿para qué vienen a juzgar aquí? Mejor váyanse, pues. Pues sí, váyanse o lo voy a sacar yo. Y una vez le digo, así como ustedes son buenos para sacarme de allá de su terreno, entonces yo ahora estoy en mi terreno y tengo el derecho pero, de sacarlo. Pero yo no lo vengo a ofender, yo una cosa le digo, yo me voy a ir, ¿verdad? Exacto, exacto, pero pues yo sí, ni en ningún momento le he ofendido porque a usted. No estamos ofendiendo, lo que pasa, digo. Venimos exacto. A ver dónde iba a estar Juanito. Sí, pues sí. Por eso, otra cosa de juzgar, ¿por qué voy a juzgar? De ustedes. ¿Para no qué voy a juzgar las cosas? Que hijo hasta allá. Pues sí. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido problema con mi familia o con mi comadre, entonces, no, gracias a Dios. ¿Por qué dicen otra cosa? Pues no sé, aquí sabe, solo Dios sabrá. Pues más que todo, nos vamos a ir para afuera entonces. Pues no, para adentro. Pa, no. Ni boca para adentro. Y entren a la casa, ya, porque ese ya. Digo yo, pues. ¿Qué dice que no? Hasta ahí, ve. Hasta allá, hasta allá. Pa. Más que todo, ahora sí nos sacaron afuera, dijo uno. Al fin del cabo, dijo uno, yo sé que yo llegué con buena forma, dijo uno, me están sacando, dijo uno. Yo no estoy yendo nada. Nos sacaron palabra. Afuera. Pero bueno. ¿Pero cómo te parece la casa, Trucha? ¿Te gusta la casita? Está bien. Está bonita. Gracias a Dios, dijo uno, igual no vengo yo a ofender. Lo que pasa es que y luego ella dice que por qué nos dale, metemos. Dale, agua, pues. Lo que ella dice que por qué nos metemos ahí, dice que pues, cuando ella llega a la casa, dice. Y ella, cuando ella una vez entre la cocina se va a meter también. Por eso, pero yo pido permiso. Y permiso, llego. Le permiso. Le faltó a la gente a entrar entonces hasta allá. Permiso, no, yo cuando miro la Daily y la Luchi, todos están adentro. Pero, permiso. Pero usted nos saca. Permiso. ¿Sí? Usted nos saca. La otra vez yo está cerca el poletón, se van a parar. Por eso, pero yo solo lo miro, yo solo miro. Tal vez no oye, dice el tío. Ah, bien. ¡Hala! No, y una vez han bien han permiso, días. No, sí. Babosadas son esos. Bien, pedimos no, permiso. Babosadas, tío, mentira. Sí, permiso. La otra vez yo iba a entrar y ella me dijo, no, no le doy permiso de entrar. Yo me quedé afuera grabando. Ajá. ¿Sí? Pero han llegado, ahí han grabado también, no sea mentiroso. ¿Cuántas veces ahí hay videos? Bueno, entonces voy a poner yo eso bien. Dicen que nos dan, bueno, yo digo algo, así. Dicen que ellos no piden permiso, está bien, está vamos bien. Vamos a ver, pues. Ay, está bien, yo no digo nada. Cuando voy a ver, ahí están grabando, sí, ahí no sí voy nada. A ser yo. Pero vale. Si la única que la sacó de aquí fue la Ingrid, no fuimos no nosotros. Pues es que no de nosotros. Pues sí. Agárrala con ella. Pues sí. Que se agarre conmigo, no con ustedes. Pues sí, porque ya de ahí. Acá nos mandamos mejor, pues. Pues sí, nosotros. Vaya, está bien, pues Ingrid, disculpe que lo venimos a ofender, si es que pensó eso, dijo uno. Vaya, está bien, dijo uno, y entonces ya estamos afuera, dijo uno, porque ya después va a decir, ay, ajá. ¿Por qué está metido aquí? Como dice usted, ay, ¿por qué allá si son los mañas son que me van a echar a la chingada? Dice. Pero yo ni una vez le he dicho yo a usted, mire Inge, vaya a la chingada, ni una vez, o sí, le he dicho yo sí. Don Vicente, no, sí. Vaya, entonces, vaya, entonces. Y como ley ahí, en la que decide ahí quiénes están adentro, doña Vicenta, todo por eso, pues ella sí, la que nos pues ha sacado sí. A por eso le digo hasta yo, porque a veces piensan mal de que, fuera. Y si yo hablo, sí. Ya piensan mal, entonces me quedo callado. Por así, por eso usted lo entendemos, que usted no va y nos saca a usted porque a ley. Entonces la cuestión. Pero ya si doña Vicenta le dice, mira Trucha, vos mandás aquí a la que vos quieras poder yo sacar. Yo le he dicho yo también que lo saca a usted entonces, también. Ah, vaya, entonces. Entonces él tiene razón, porque si usted ya le ha dado el poder de decir. Sí, pues, claro, ella me ha dicho. Pero digo, él no lo hace. Entonces ahí sí. Yo porque pensé que. Sí, porque ella siempre me ha dicho, bueno, decirle que se vaya en la chingada. Exacto. Pero yo no sé, yo pienso así, digo yo, chica. Mejor les hablo de conforma, dijo uno, porque. Para la cara, ¿cómo voy a alegar yo con una mujer? Dijo, nada, con un hombre, dijo, nada. ¿Con el tío? Si me dan, si me dan, me dan. Bueno, si le doy, ahí sí, no sé. Ahí eso sí es cierto. Eso sí. Bueno, ahí sí ya cambia la cosa, usted no pues ha querido. Pues sí, ni mo. Para la cara, ¿cómo voy a poner a alegar yo con la Ingrid? Que aquí, que allá, que no sé cuándo. Que no... Vergüenza. De nada me saco yo, dijo uno, porque ella es mujer y yo soy varón. ¿Cómo va a ser eso de que con una mujer voy a discutir? Dijo uno, no estamos vendiendo verduras. Pero discutís dijo. Con tu mujer. Ah, ¿verdad que no sí? No discutís con otra persona, pero discutís con uno. Ah, vaya. Ah, dale que sí. Ah, ya no, vaya, pero yo le doy corrección a ella. Ah, bueno, si tocamos pero ese tema. No, dice, mire. Vaya, si tocamos ese tema, voy a hablar yo. A veces hable. Ella no le gusta que yo le llamo la atención. Mira, amor, fíjate esto y el otro para. ¿Será que es para mí? Yo no, mejor me niegas esta babosa, ya. Ah. Ya vaya, no, ¿viste? Porque ya sabes, va. Vaya, entonces. Entonces mejor, siempre y cuando hay que saber que y así. ¿Ya? Ya sabes, siempre y cuando hay que saber lo que uno va a decir, por eso yo sé qué es lo que hablo y qué es lo que no voy a hablar. Porque al final del fin del cabo dijo, ya sabes que yo
no tengo pelo en la lengua para hablar las cosas. Ni yo y tengo, yo soy también sincero. Yo no tengo pelos también, pero me detengo. ¿Para qué? No quiero tener problemas ni contigo ni mi casa, ¿verdad? Por esa razón, vaya, me quedo así mejor. Vaya, dale. ¿Quieres callado los dos, cosas, entonces? Sí, porque si ella lo quiere decir, digo, no, porque yo como dijo que ni jabón necesito para lavarme la mano. ¿Y qué va a necesitar? Está limpio. Sí, yo doy corrección, pero lo toman en indiferencia a las cosas. Ya es un problema, dijo. Porque a veces uno dice algo bueno, lo toman en mal. Entonces, ¿cómo vas a quedar ahí? A ella no le gusta que yo diga algo, una corrección buena. Ella lo toma en mal. Y luego dice, ah, sí, que solo mañazón. Yo no soy, no solo mañazón. ¿Sí? Soy a lo que soy, dijo uno, y siempre soy así, dijo uno, pues sí. Vamos mejor. Subimos. Vaya, porque si no, lo van a dejar ahí, a pie. Bueno, entonces ya se llevaron toda la leña. Nosotros nos vamos ahí, no vaya a ser de que los problemas hay aquí también.